el ciclo de adoración en la iglesia cristiana, en el mundo entero. Jesucristo reina sobre todo y sobre todos también. El domingo pasado hablé acerca del pasaje de 1 Samuel capítulo 1, haciendo énfasis en la familia, de que a pesar de cualquier problema en la familia, cualquier situación familiar, no debemos menospreciar a nuestra familia, porque Dios obra en todas las familias. Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas, sorprendentes en cualquier familia. No solo en la familia que todo está bien, que todo funciona bien, que casi no hay problemas, no. En cualquier familia Dios puede hacer cosas maravillosas, decíamos el domingo pasado. Y esta mujer, Ana, que recibió el milagro de Dios, porque ella no podía tener hijos, cuando vio su vida totalmente cambiada, después de ser una mujer que vivía llena de tristeza y de dolor, incomprendida por todo el mundo, y clamando al Señor para que le diera hijos, un día Dios le respondió, y eso le cambió la vida. Y en el capítulo 2, encontramos el cántico de Ana, aunque dice que elevó una oración, pero es llamado el cántico de Ana, inspirado por el Espíritu de Dios. No vamos a mencionar todo el cántico, tiene revelaciones muy preciosas, muy grandes para nuestra vida, por cuestión de que sería muy largo, pero voy a mencionar cómo inicia y cómo termina, o sea, el principio y el final. Dice, ahora que ella está llena de gozo, de alegría, porque Dios le ha contestado y le dio un hijo, que fue el profeta Samuel. Después de que no podía tener ningún hijo, le dio como hijo a un gran profeta de Dios, el profeta Samuel. Pero dice Ana, dice, mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder. ¿Pueden ustedes imaginarse qué tan llena está ella de gozo? Puedo celebrar su salvación. Ahora se puede celebrar, después de que era puro llanto y tristeza, puedo celebrar su salvación, pero escucha esto, dice, y burlarme de mis enemigos, de los que se burlaban de ella, de los que la menospreciaban, de los que decían que Dios se había olvidado de ella, y ella se la creyó que Dios se había olvidado de ella. Ahora dice ella, pues de todas esas personas, dice, ahora yo me burlo, porque Dios me ha contestado, Dios me ha levantado. ¿Ha experimentado usted algo así en su vida? Que recibe una contestación de Dios, pero algo grande, que le cambia la vida, ¿verdad? Algo grande, como nuestro hermano Toñito, que ya subimos la noticia de que su cuerpo está limpio, bendito sea Dios. Eso son cosas grandes, hermano. A ver, ¿cuándo vemos por ahí que el hermano Toñito escribió el cántico de Toño, ¿verdad? El cántico de Antonio, ¿por qué? Porque cuando vemos la respuesta de Dios, nosotros podemos inspirarnos y darle la gloria al Señor y componer un poema, un canto, una alabanza, algo, algo. Pero dice, mi corazón se alegra del Señor, en él radica mi poder, puedo celebrar su salvación, y ahora dice, me burlo de mis enemigos, me burlo de mis enemigos. La Reina Valera dice, se ensancha mi boca sobre mis enemigos, ¿verdad? La idea es, ahora yo me burlo de ellos. Esa mujer que se burlaba de ella, la mujer pequeña, porque ella sí podía tener hijos, y se burlaba de Ana porque no podía tener hijos, dice, ahora yo me burlo de mis enemigos. Bueno, así comienza el cántico. Pero déjeme ver, mira ahora cómo termina. Después de decir cosas muy, muy preciosas, dice, el versículo 19 dice, el Señor destrozará a quienes. No sale ahí nuestro libro. ¿A quiénes destrozará el Señor? A sus enemigos. Inicia el cántico diciendo, ahora yo me burlo, yo, dice, esa mujer triste y adolorida, ahora yo estoy tan contenta, dice, que ahora yo me burlo de mis enemigos. Así comienza, pero ¿cómo termina el cántico? Diciendo, el Señor destrozará a sus enemigos. Ana tenía sus enemigos terrenales, humanos, que se burlaban de ella y la hacían sufrir por muchos años. Pero los enemigos de Dios son formidables, es otra cosa. Los enemigos de Dios están muy por encima de nosotros, porque Dios también tiene enemigos. Pero dice, el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor
juzgará los confines de la tierra. Y luego viene una declaración profética. En el cántico de Ana, esta declaración profética que apunta al Mesías, dice, fortalecerá a su rey. Y enaltecerá el poder de su ungido. Recuerde que la palabra ungido es la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías. Mesías. Él está, ella está diciendo, Dios fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Es una declaración profética de que un día llegaría el ungido de Jehová y Dios lo iba a enaltecer, a engrandecer. Ah, ahora acompáñame a Apocalipsis. Aquí aparece el ungido, el Mesías de Dios. Al final de los tiempos, al final de la historia, Apocalipsis nos revela las cosas que sucederán al final. Y vea usted ahora el ungido de Dios en acción. Al final de los tiempos dice, luego vi el cielo abierto. Esas son las visiones de Juan, ¿verdad? Y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas siguen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solamente él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Eso lo dice todo, el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, las gobernará con un puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el agar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo, acuérdense que está hablando del jinete, lo está describiendo, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. ¿Cómo dice el nombre que lleva el jinete? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué celebramos hoy? Jesucristo reina sobre todo. Dígalo conmigo, Jesucristo reina sobre todo. Este es el rey que reina sobre todo, Jesucristo, el jinete que viene del caballo blanco. Pero la versión no termina ahí, voy a brincar al versículo 19 para que usted vea el poder que ahora tiene el Mesías de Dios. Él estuvo en el mundo, lo rechazaron, se dieron el lujo de burlarse de él, de menospreciarlo, de escupirle, de arrancarle la barba. Eso es algo muy doloroso, de maltratarlo hasta crucificarlo. Bueno, pero ahora es Jesucristo el Rey, porque gracias a todo eso, después Dios lo exaltó hasta el máximo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire cómo Juan completa esto y dice esta visión y dice, entonces vi que aquí aparecen los enemigos de Jesucristo, enemigos de Dios y de Jesucristo. No son enemigos como los nuestros, ¿verdad? Que son más pequeños. No, esos son enemigos formidables, extraordinarios, sobrenaturales. Dice, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra. Ah, ¿hacer guerra? ¿Contra quién? Contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército, listos para hacerle la guerra al Mesías de Dios. Y luego dice, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, dos personajes que aparecerán al final de la historia. La bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de la bestia, con las cuales ella engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen, los que le habían dado la espalda a Dios. Pero mira hasta dónde llega ahora el poder, y se cumple la profecía de aquella mujer
Y cuando recibió la respuesta de Dios, fue inspirada por el Espíritu y compuso ese cántico. Dice, estos dos enemigos formidables de Jesucristo, dice, fueron arrojados vivos. ¿A dónde fueron arrojados? Al lago de fuego y azufre. Ese es el final de ellos. ¿Se acuerdan cómo decía el cántico de Ana? Dios destruirá a sus enemigos. Al principio del cántico ella dice, ahora yo me burlo de mis enemigos, pero Dios destruirá a sus enemigos. Y aquí están los enemigos de Dios, lanzados al lago de fuego, los enemigos del Mesías y del Padre, lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Y luego dice, los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Todos los enemigos del Señor son destruidos. Hermano, ¿tienes idea de la grandeza de Cristo? De la grandeza de tu Señor en quien has creído y a quien le has confiado en tu vida. Bueno, esto va a suceder al final de los tiempos, que el Señor se va a cumplir la profecía de esa mujer en su cántico. El Señor destruirá a sus enemigos, los enemigos de él. ¡Ah, qué maravilloso! Pero, acompáñeme ahora a Mateo, capítulo 28, al final del Evangelio de Mateo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando fue elevado a ese trono que está a la diestra del Padre, cuando Dios le dijo, bueno, ahora tú eres el Señor sobre todas las cosas, ahora tú eres el Rey sobre todo? Cuando el Padre le dijo, ahora tú eres el Rey sobre todo, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Ahora no es el momento de subir a sus enemigos, no, lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús se acercó, estamos en Mateo 28, 18, Jesús se acercó entonces a ellos, hablando de sus discípulos, de los que habían creído en él. Se acercó a ellos y les dijo, es el Cristo resucitado, hermano, es el Cristo que ya venció la muerte. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí Jesucristo está iniciando en esa posición tan exaltada, donde Él reina sobre todo. El Padre le ha dado su lugar al lado derecho del Padre, que significa poder, autoridad, soberanía. Y Jesucristo dice, yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, lo abarca todo. Jesucristo es rey sobre todo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Y entonces, ¿qué dice el Señor cuando Él asume el poder, esa posición de poder y autoridad que el Padre le ha dado? ¿Qué es lo que Él ordena ahora en esa posición? No es el tiempo de destruir a sus enemigos, eso va a ser el final de la historia. ¿Ahora es el tiempo de qué? ¿Ahora es el tiempo de qué? Dice, ahora que yo estoy en esta posición, le doy una orden a mi iglesia, a mis redimidos, a los que son de mi pueblo. ¿Qué tiene que hacer mi pueblo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No ha llegado el tiempo de que el Señor va a destruir a sus enemigos. Ahora es el tiempo de la salvación de las almas, de las personas, que la gente se arrepienta, porque el Rey ha pagado el precio de nuestra salvación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan. Ve ahí a tus vecinos. No seamos como esas personas, ¿verdad?, que quieren irse de misioneros a la India, quieren misioneros al otro lado del mundo, pero no evangelizan a nadie en su ciudad, en su pueblo, en su colonia, en su comunidad, en su barrio. Eso está raro, ¿no? Quieren ir a evangelizar al otro lado del planeta, pero no evangelizan a nadie de su barrio, o de su escuela, o de su trabajo. El Señor dice, no. Ha llegado el momento en que mis discípulos se pongan a predicar, a hablar de Cristo, a anunciar la salvación, llevar este mensaje a todo el mundo, a todos los grupos étnicos, y los que se conviertan, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y luego enséñales a obedecer. El Señor no quiere personas que digan, oh, sí, yo acepto a Cristo, pero de ahí no pasa. No. El rey quiere en su reino sacerdotes, como decíamos esta mañana, somos un reino de sacerdotes, pero sacerdotes obedientes. No nada más sacerdotes que cantan bonito en los cultos y gloria a Dios y aleluya, pero en su vida diaria le están fallando al Señor. Están traicionando a Cristo. No, hermano. El Señor quiere sacerdotes, un pueblo de sacerdotes obedientes a su palabra, temerosos del Señor. Que le honre con su vida, por eso dice al que se convierta, bautícelo y enséñenle a obedecer todo lo que yo les he enseñado mis mandamientos. Quiero que todos mis hijos, todos los de mi reino, sean obedientes a mi palabra. Hermano, así se establece el reino de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Qué le parece, hermano? No es el momento de que el Señor va a destruir a sus enemigos, eso será el final. Ahora el que está sentado en el trono, al lado derecho del Padre, dice a nosotros los creyentes, nos dice, ponte a regresar, haz discípulos, habla de la familia, a tus compañeros, no desperdicies las oportunidades que Dios te da. Es tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, sí, en el tiempo de la salvación de las personas. Lleva, abre una nueva célula. Ay, hermano, tal vez tú tienes ya mucho tiempo en la iglesia y tú te congregas en una célula, pero tú llegas nada más ahí como miembro de la célula, pero si tú, hermano, tienes la capacidad de abrir una célula, tú puedes llevar la palabra. Es el tiempo de movilizar, pues están llegando muchos varones nuevos a la iglesia, están llegando familias nuevas a la iglesia. Hay que hacer discípulos, dice el Señor. Y para eso se requiere ponernos en acción. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Qué mejor manera de proclamar que Jesucristo reina? ¿Qué mejor manera que llevando su mensaje de salvación y de redención a las personas? Él es el rey. Y ojalá, hermano, que lo que Dios hace en tu vida, como lo hizo en la vida de bien, fue desdichada, que le cambió la vida totalmente. Que Dios nos cambie la vida, que seamos agradecidos. Puedo decir, Dios es tan grande que ahora yo le doy la gloria y yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado. Vamos a orar y participar del sacramento de la Santa Cena. Y como decíamos esta mañana, hermano, si le has fallado al Señor en algo, si le has traicionado, si le has negado, le has apartado de su camino, le has apartado de su voluntad, es el momento en que le puedes decir, Padre, yo me rindo a ti, ya no quiero vivir a mi manera, ahora quiero vivir como tú quieres. Ahora yo, Padre Santo, te entrego mi vida o me reconcilio contigo porque te había dado la espalda. Pero ahora es tiempo de reconciliarnos con el Señor y de vivir, hermano, en la palabra de Dios.